La carrera para la zurda. Se viene Evangelista, primer penal de la definición. Va Evangelista. ¡Gol de Quilmes! 1-0. Arranca un zurdo. La penal es para Quilmes. Y en Madrid no quieren ni mirar. Los cuernitos frente al televisor. Va Evangelista. Va Evangelista. Para que no queden dudas, ¿no? Centro contra el área, mete López García, centro de López García, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Lo hizo Evangelista, con golpe de cabeza, desconcierto total el Mitre, el tercero. La pelota para Paul Fernández, el pase largo va para Langoni, y está esperando Morales, se la soplaron con lo justo. Cuando Morales casi queda de cal, el despeje posterior de Genés, poniendo la pelota para que se venga el Zenaice. Cubría con el cuerpo para penar la Morales, lo propio para Langoni, pelota para Quilmes. Los jugadores, Medina a la derecha, Oscar a la izquierda. Y la pelota viene larga para que ataque Boca, atención, espera Pipa, va a pelear Morales por ese balón, tipo marca encima por Evangelista, pelota que se pierde en el córner. Va saliendo Evangelista, el pelotazo largo de Evangelista, corre Colman, va Colman. Le termina ganando muy bien aquí la Marinucci. Fíjense, tiran botellas de todo. Y la policía, y están pidiendo que... Ha llegando el balón para Langoni, pasa bien contra dos. Juegan para intentar, reclama infracción, no pasó nada. La salida desde el fondo, hay toque corto por Buenanote. Salida de Juan Gabriel Rodríguez. El rechazo va llegando al medio, pelota de Evangelista. Abriendo rápidamente para Tevez. Es el más experimentado de todo el plantel, ¿no? No hay dudas. Atención, va cortando Evangelista cuando venía a meter presión Pelis. Rápidamente para Santiago Rosales, se viene la contra para Mitre. Cerica, toca para González. Tres que atacan, cuatro que defiende. Viene González, entra al área, González. Buen robo de Evangelista, ¿eh? Limpito Evangelista, salí jugando. Otra vez para... La definición, Turco, de lo que pase también con la multa, con la sanción, con lo que pase con este partido, 1-0 ganaba Maipú. Evangelista para Pavone, está habilitado el tanque, lo tiene Pavone, corre al rebote. Dele, la pelota que llega al área, espera el tanque Pavone, no puede Moreno. Rebote para Kevin López. Jugaba en la mitad de cancha, la pelota hacia López García. Ahí está buscando Montero. Blando por afuera, blando, no responde, blando. Fletcher en el medio, Faría también, blando, van diagonal, blando la perdió. Traslado demasiado, corta Núñez. Acá hay... Recuperaba Cérica, se viene González, está ahí nomás, cierra, viene Evangelista. La pelota, otra vez para González. Se viene Grana. Ah, está termina. ¡Enzo Díaz! Termina, lo pongo al PC. Es Racing, ¿no, Núñez? Sí. Y se empieza a impacientar el Chino Benítez, que quiere que dejen de circular la pelota en el fondo y quiere esto, ahí está. Ahí va el pelotazo para Colman entrando al área para tomar en este arranque. Pero todos saben que Pavone la va a cubrir y va a girar y pivotear, sin embargo lo hace. Escuche. Moreno va, toca de primera buscando la posición del jugador Núñez va. Este es Evangelista, se abre para recibir Arqueaga, Moreno por adentro. Llega por este costado la salida con Evangelista. Evangelista, pica Vindela, va larga para Blanco, Blanco que peina, llega Moreno, oh, se pasa los primeros 10-15 minutos tratando de presionar. Bueno, quizás eso a lo que se refiere Vicó, que pase la tormenta. Iba a 0-0, ¿no? Que yo tenía ganas de ver al uruguayo, al Núñez, para conocerlo. Está él en el banco. Cuando Yola, aquí domina Yola que arrancó sobre la derecha, va el zurdo, se perfila para adentro, Brian, no pudo, marcó bien Evangelista, la tiene Arqueaga. Sí, se ha movido más con Machado, incluso que con López, por afuera. Y mucha búsqueda para González, ¿no? Para el pique de Federico. Sale Evangelista, va tocando para Arqueaga. Arqueaga que hace una pausa, engancha, retrocede otra vez con Evangelista. Atrás para Núñez. Arqueaga la saca, no definitivamente, igual corrige Evangelista. Bien por Evangelista, buena salida, buena técnica, pie zurdo de Evangelista. Larga para Pavone, de origen era lateral Evangelista. Bueno, Murillo y Maidana con el 17, centro al área, Meño. Oh. De vuelta se va Moreno, López García que mete el centro, oh, cabezazo de Evangelista desviado. Empieza a ganar Barrios, viene Evangelista, centro que va al segundo palo. Eso soy afuera. Evangelista, había
Bueno, el buzo, el pantalón, está listo para ingresar. Jugador de goles importantísimos. Cuatro lleva. Y que dieron nueve. Sale largo García buscando a Vázquez. La salida por intermedio de Evangelista. La carita con el yerro de Nazareno Romero. Habla con sus colaboradores. Mira el banco. Me parece que en cualquier momento se viene Gino Infantino en central. Partido. Y en la Copa Argentina además. El centro al área para Belli. Golpe de cabeza de Evangelista. Viene el intento por intermedio de Martínez. Fede González está ganando Quilmes. Obteniendo el primer triunfo por ahora. Este es Aprea. Aprea para Enzo Díaz. Cerca Ferro. Qué cierre de Evangelista. Sí. Se viene Aprea, Aprea, va Ferro. Viene Maidana. Maidana pasó. Es buena de Maidana. Hasta aquí llegó. Y va saliendo Quilmes. Gonzalo. Tiene espacio para conducir. Sigue Montenegro. Engancha a Montenegro. Está ahí nomás Montenegro. Se engolosinó con la pelota. Saca Enzo. Dos derrotas. Seis empates. Y el empate hoy está más emparentado con perder que con ganar, lamentablemente. Lo sabe Quilmes y lo sabe Pilar Barrios. Lo conocemos también, todos, ¿no? También. Cuando tiene una posibilidad como la otra vez. Tirarse para tirar el centro, Cérica. El centro de Cérica. Cabezazo en el medio. Le queda por allí para la bestia Romero. Le quiere pegar. Juega para Tapia. El centro contra el área. Golpe de cabeza otra vez para Puy de Libol. Resulta en cabina. La pelota para el Cookie. Va llegando el Cookie. No puede el Cookie. Es notorio. Martínez Granzi el centro. Mirá Bodenser. La saca Evangelista. Y ahora por el otro lado aparece para dar. Área de López García. Arriba Fede González. Pudo cabecear Federico. Qué buen anticipo de Evangelista. La quiso terminar el uruguayo Núñez. De frente la mete Müller. A luchar irá Messiniti. Están los agarrones con Evangelista. Gana el de Quilmes. Falta Machado. El cambio que dispone el conjunto local. Evangelista. La tiró larga para González, rebotó muy bien Federico. Con lo justo, Abreviano. Cuidado. Y ahora arregle contra Luis Jordán. Mete con todo, muy bien Evangelista.